Hi guys. How are you? Lo siento que tengo el internet súper malo, guys. Me disculpan, pero ya lo voy a arreglar. Don't worry, I'm trying. I am connected with the cable. Hoy sí estoy conectada desde el cable, con cable, para que pues la recepción sea mejor, guys. Porque me sacó Zoom y no podía ingresar, ¿ok? So sorry about it. Mañana vamos a comenzar unos minutitos antes la meeting, ¿ok? Porque tengo otra clase a las 3 este día. Entonces les voy a reponer esos minutitos porque fue problemas técnicos los que tuve. Sorry. Right. And then, did you watch the videos? ¿Qué les dejé de tarea? Did you watch the videos? Yes. Yes. Okay. Nice. And what was the video about? ¿Qué me pueden contar del video? What did you understand? Okay, first we were talking about the pronouns, ¿verdad? El de pronouns y el de present continuous. Esos eran los que teníamos. Yes. Yes. Okay. So, también les mandé unos links en el chat. De alguna de verbos, ¿verdad? Para que aprendan verbos. Did you learn verbs también? ¿Aprendieron verbos? Yes. Ah, ok, very good. How many, Omar? ¿Cuántos? No. In 20. English. 20 20. verbs around, más o menos, ¿verdad? Alrededor de 20 verbs. That is great, okay? It's amazing. Vamos a ver, Mary, how many verbs? No, los estudié, lo siento. Vaya, entonces le vamos a dejar de tarea que mañana sí nos va a decir usted los verbos, ¿ok? Que sean 15 para mañana. Les había dejado que por lo menos 10, ¿verdad? José o Alberto, how many? No, tampoco. Tampoco. 15 for tomorrow. Vaya, 15 para mañana. How many, Jacqueline? 15, no 50, perdón. 15. 50 mucho, ¿verdad? 50 no, ¿verdad? 50 o 15. ¿Cuántos prefieren? 15. 15, very good, o 50. Jacqueline. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine. ¿Aprendió verbos? Yes, eso, very good. How many? ¿Cuántos? Ten, yeah, that's great, okay, super. Miren, con 10 que vayan aprendiendo cada día, imagínense en un mes cuántos van a poder, ¿verdad? Es un montón. Okay, Genaro, how many? No, 15 for tomorrow. Entonces para mañana van a ser 15. ¿Ah? Nine. I don't understand. Nine. Nine. Ah, Nueve, 9. 9 verbos se aprendió, okay. It's okay, nice. Casi llega al 10, así que está bien. ¿En Kenia? ten. Ten, yes. Marisela. How many verbs did you learn? ¿Cuántos aprendió? Ten verbos. Ten verbs. Excelente. Juan Carlos. No, yo sí tengo tarea. Vaya, tiene tarea 15 for tomorrow, 15, ¿verdad? Genaro tiene que aprenderse un poquito más porque de 10, ¿verdad?
Mire, Omar, 20, ¿verdad? Así que súper bien, chicos. Ok, ustedes deciden qué tanto van avanzando, ¿verdad? Si entre más estudian ustedes, lo mismo que me pasa a mí. Si yo quiero aprender un montón, ahí paso en la aplicación de Duolingo. Pero si solo paso un ratito, me aprendo un par de palabras nada más, ¿verdad? La práctica, como dicen, sí es importante, ¿verdad? Nielsen. I'm sorry. ¿Ten? También voy a agarrar tarea. Ah, ya pues, está bien. No se le olvide para mañana y aquí ya lo voy a ir anotando para que no me vayan a decir, no, yo no tenía tarea, ¿verdad? Chicos, ahorita que están para poderles revisar la tarea, quisiera que todos me manden un puntito ahorita para solo tener esos mensajes en el top. Y un puntito en mi WhatsApp para poder tener ya la tarea más a la mano, porque tengo unos que los recibí hace ratos, otros que los acabo de recibir y he recibido de varios grupos. Entonces, por eso, mándenme un puntito nada más para poder revisarles la tarea ahorita, ¿ok? Yes. Victor, how many verbs? Victor estuvo ayer aquí, ¿verdad? Sí. How many verbs did you learn? ¿Cuántos, Víctor? No le escuchamos. No, teacher, no los estudié. Ay, vaya, mañana pues entonces 15, por lo menos, ¿ok? Y no se vale leerlos, chicos. Leídos, ¿quién no me dice 100, verdad? Necesito que lo digan hacia la cámara, ve. Go, be, bite, cross, cry, connect, perform, get. Ok, todos así, ¿verdad? Apréndanse los chicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Escucharon? Carlos, how many verbs? Mañana tenemos clases, chicos. ¿Verdad? Yes. Sí, ok. Ya les mandé ahí. Pónganle mute, no sé qué pasa, que se oye un eco. Group B, ¿verdad? Para ustedes mañana, el Friday. Vaya, entonces sí, mañana tenemos clases. Con ustedes terminaríamos la otra semana, ¿verdad? Sería lunes, martes, miércoles no, jueves y viernes, ¿verdad? Así sería la otra semana. ¿Sí? Bueno, yes, revísenlo, ¿verdad? Para que no vayan a faltar, chicos, ¿ok? Porque yo sigo el último que me mandaron, ¿verdad? Yo entiendo que vamos a terminar. Acá les enseño el 16, porque va a ser lunes y martes, ¿verdad? La del 15 sería la del jueves que no estuvieron la primera semana y que ustedes van completos, perdón. Entonces sí, el 12 terminamos, ¿verdad? Sí. Ahí está, ¿ok? Perfecto. No vamos atrasados con ustedes, chicos. Víctor y Carlos, how many? ¿Cuántos? Ninguna, teacher. Ninguno, vaya, pues también, ya sabe, 15 para mañana, chicos. Ok, sin leerlos. Please, Carlos, Steven, Mary, José, Genaro, Juan Carlos, Víctor y Carlos. Ellos son los que no hicieron la tarea, así que chicos, los felicito. Me mandaron ya los puntitos para poderles revisar los últimos mensajes, chicos, ok. No oigo mensajes en mi teléfono ahorita. Ok, vamos a ver. Al privado era, teacher. Sí, al privado, al privado, al privado, porque ahí es donde me los han mandado, ¿ok? Lo único que quiero, ahí está. Leila, ese no es de usted.
Leila no es de acá. Ok, me la acaba de escribir, mire, por eso. Aquí envíenmelos el puntito al privado por donde me lo mandaron. Voy a comenzar con el de aquí. Este solo tiene el punto y no tiene tarea, chicos. Ok. Mándenmelo, porfa, porfa, porfa. Para mientras vamos a continuar. ¿En qué parte nos quedamos? Vamos a ver si es cierto que se recuerdan bien. Ajá. ¿Qué parte terminamos, chicos? Les dije que vieran el four point. Vaya, chicos, mándenme donde me mandaron la tarea, mándenme otro, hola, no sé, o el punto, pero solo eso, porque ya me mandaron tarea, entonces yo solo veo los mensajes anteriores. No me cargan las páginas, chicos. La cerré, la volví a abrir y así, sigo igual. Vaya, ahí estoy esperando que abra. Ginger, super good for your health, dice. Muy bueno para la salud. Ok, y miren pues, nada, nada. It's incredible. Mejor no les muestro todavía la pantalla. Bueno, entonces, chicos, nadie mandó el mensaje. Ah, ok, hoy sí, ya vi. Perfecto. Voy entonces con. No voy a decir el nombre, pero usted ya sabe cuáles son las de ustedes, ¿ok? Así que déjenme copiarlas, que esta cosa está, pero súper lenta. Tenía que ser Tigo, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, William? Marvin, perdón. Pues sí, ¿en qué nos quedamos? ¿No estuvieron en la clase ayer, entonces? En el video nos quedamos. Vaya. Hoy sí. En el video, ¿cuál era? 4.10, ¿verdad? Ese es el último que ustedes tenían que ver y hicimos este 4.9. El de Seasons también lo vimos y el de Knowledge Check, este ya lo hicimos. Este, yes, mine, o sea, vieron ustedes también el video de los posesivos, ¿verdad? Este es un poco largo, así que espero que ya les quede claro cuándo ocupar cada uno de ellos. Y el de Present Continuous, que en ese nos quedamos, ¿ok? Vamos entonces a hacer el knowledge check, ¿ok? Look at the images as everybody repeat. Look at the images and input the correct answer in blank. Look At the Pictures. pictures and input the correct answer and correct in input the correct answer in black. Some
sorry. Some sentences will have a negative connotation. And some positive connotation. Así que ya sabemos cómo hacer afirmaciones y cómo hacer negaciones. Yes. Y para eso me dieron ustedes los ejemplos. ¿A quién le dejé tarea? Yo ya sé a quién, guys. Así que, ¿la hizo o no la hizo? Bueno, vamos a preguntarle entonces, ¿es alguien, alguien que me ayude a darme la respuesta, ok? My name is Claire, I am wearing a green suit today. ¿Qué dice aquí ella? Mi nombre es Claire. Yo estoy usando un traje verde hoy. Excelente, ok. ¿Y también dice que está ocupando? Zapato de tacón alto. Ajá, very good, zapato de tacón, very good. Or, I am wearing high heels too, dice. Cualquiera de las dos formas, miren, se puede hacer. Ya las contracciones las sabemos. ¿La tarea? Ajá. Guys, a mí no se me olvida cuando tienen tarea, ¿ok? No la tarea de las estructuras, sino que la que dije ayer. En present continuous, ¿verdad? O no le dejé ahí a nadie. Yo me acuerdo, aquí tengo el número. Solo una persona creo que quedó. ¿Verdad que solo una persona? Ajá. Bueno, si usted no hace la tarea, chicos, yo no pierdo. Lo que pierde es usted. Para mí mejor porque no invierto tiempo en estar, ¿verdad? Revisando tareas, corrigiéndolas, explicándoles el por qué. Entonces, yo al final, mejor, ¿verdad? El problema es con ustedes que van a estar como... No sé. Sin hablar, sin poder estructurar correctamente o sin hablar, ¿verdad? Si queremos estudiar inglés es porque queremos hablar inglés. Y si no hablamos, nunca vamos a hablar. Hay que hablar poco a poco, ¿ok? Los niños primero gatean, ¿verdad? Antes de caminar y después corren. Así que así se comienza, poco a poco. Ok, so help me. Ahí está la imagen. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí, Jacqueline? I am killing mosquitoes. Estoy matando a los zancudos. Look. ¿Vea? It's biting me, me está picando. Oh, they are biting me. Ajá. Jacqueline, ¿me escucha o no me escucha? Chicos, la vez pasada les estuve diciendo, si nosotros no contestamos, estamos atrasando, ¿verdad? La clase, ¿ok? Y perdemos tiempo de que a veces tenemos más temas por ver, pero no avanzamos porque pues estamos esperando y dando la oportunidad a todos para incluirlos a todos, ¿verdad? Está en mute. Vaya. Vamos a ver otra vez, chicos. No sé si pusieron atención, van a ver la respuesta
está aquí. Aquí le da la respuesta. El ejemplo aquí está. Y es la misma respuesta, ¿verdad? Es el mismo ejemplo que está acá. ¿Ok? ¿Cuál es, guys? I am wearing. Muy bien. I am wearing. Great. Good job. Después dice que está lloviendo. It is raining. Ajá. Acuérdense que vimos eso, ¿verdad? Que decía, ay, no, no traje ni guantes. Está lloviendo y ando zapatos de tacón y que no sé qué. ¿Se acuerdan en esa pequeña conversación? Y que tomaron un taxi, ¿verdad? Lo que no quería era caminar la chica. Vaya, entonces, what else? Esa es la misma conversación aquí. I am not raining. But I am, muy bien, no tiene el abrigo, mire, ahí está, ¿verdad? Very good, Nilsson, ok, I am not wearing, ¿verdad? Excellent, si pueden hacerlo contractado, si lo ponen correctamente, ok. The next. Vean a los chicos. What are they doing? ¿Qué están haciendo? They are skating, vean. Hello. It's hot today. ¿Cómo está el día? How is the day? Caliente. How is today? Caliente. It's really hot. Yeah, in English, guys. You can read here. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. ¿Sí? Ambos andan con camisetas y shorts. Okay, and then... It's very sunny. Está muy very sunny. Book they are sunglasses. Ajá. ¿Cuál sería? They are, ¿verdad? They are. ¿Cuál sería el verbo? They are. Ellos son lentes. They are sunglasses. Ellos son lentes. Are wearing, están ocupando, all right. No están ocupando, are not wearing sunglasses, ninguno de ellos. Muy bien. The next. Vean la imagen, chicos. Check the image. Phil is wearing a suit. Thank you. Ajá. He is wearing a brown shirt. But bad, cuando ustedes vean un bad, automáticamente. Pero, ¿qué significa pero? Estoy ocupando una camisa café. Pero... Alberto,
Claro. Ok, contraste, ¿verdad? Hey, si yo hago esto, pero hago lo otro, es algo diferente. ¿Qué entonces sería lo opuesto de is wearing? Tie, dice. Tie, ¿qué era tie? Corbata. Corbata, va, se lo voy a hacer un poquito más pequeño para que tengan la picture completa, ajá. It's not wearing. Gracias. Solo Mary está contestando, chicos. ¿Ok? Les vamos a seguir dejando tareas a los demás. Ok, the next one. But Kathy isn't wearing a... ¿Ven por qué la importancia? She's wearing a shirt. Ajá. And gloves and hat. Is wearing. ¿Qué más? Miren, boots. Branding. Wearing. She's wearing boots. Wearing. Ah, o sea que está ocupando botas. Yo no le veo botas. She is not wearing. She's not wearing. Isn't wearing también, ok. And the next. She is wearing. Wearing. Knickers. Vaya, chicos, si ya el verbo to be con she no lo manejamos, sí, de verdad que... Preocupémonos, ¿verdad? Porque hemos perdido 2 semanas de nuestro esfuerzo y no sabemos que no se dice she wearing, no, es she is wearing. Acuérdese que estamos hablando del verbo to be con el verbo ing, ¿ok? Wearing en este caso es todo wearing. Mire, is wearing, is not wearing. Lo único que íbamos a hacer era decir si era negativo o afirmativo, ¿verdad? Aquí estaba. I am wearing, etc. Espero que tomen nota y no vayan a estarnos escribiendo como que, miren, no sé qué poner aquí, ¿verdad? Está en clase, entonces tiene que saber la respuesta. 4.12, lesson objective. By the end of this class, you will be able to form yes and no questions with the present continuous tense. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yes and no questions. Ahora solo yes and no questions. Después vamos a ver las WH questions otra vez, pero con el present continuous. ¿Ok? Ok. Everybody, by the end of this class. By the end of this class. You will be able to form. You will be able to form. Yes and no questions in present continuous tense. Yes and no questions in present continuous tense. Vaya. Y después vamos a hacer el present. Ah, espérenme, quiero ver. Si no es muy largo, se los dejo, ¿ok? Y si no, tres minutos creo que está bien. Ok, lo vamos a ver y después hacemos un pequeño repaso y luego reviso la tarea, ¿ok? Pay attention, por favor, escuchen. Los ejemplos, la explicación, hasta en español se les da ahí, ¿verdad? Ahí le va diciendo, mire, todo esto, ahí está lo que está diciendo él por si no entiende. Pay attention, please. To learn how to form yes or no questions in Can the you hear? Continuous tense.
Let's get started by looking at the example. Póngale mute, por favor, ¿ok? Porque queremos escuchar la explicación, no al vecino, ni al perrito, ni los pajaritos que tiene ahí usted. Por favor, para que pongamos más atención, porque si no nos distraemos. Le voy a poner mute yo también. Of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. ¿De qué se trata, guys? What is the video about? De cómo formar la preguntita, ¿verdad? ¿Estás comiendo? ¿Estás bebiendo? ¿Estás bebiendo agua o suero? Are you drinking water or syrup? Oh, I am drinking water. Ok, ahí respondo. Yes, I am drinking water. ¿Es sí o no? Ok, lo que yo veo a veces que me dicen, no, I am drinking juice. Ok, respondamos sí o no. No le pregunto qué está tomando. Simplemente yes o no, sí o no. Yes, I am drinking. No, I am not drinking. Ok, así acostumbremos a responder. Are you wearing a suit? No, I am not drinking suit. Okay, are you wearing a suit? No, I am not wearing a suit, ¿verdad? Very good. No, no estoy ocupando un traje. Are you wearing boots? No, I am not wearing boots. Punto. Okay? Yes, I am wearing boots. Okay, no les estoy preguntando qué están usando. Por favor, respondamos negativo o afirmativo, ¿ok? Ya si ya pregunto, ¿qué estás tomando? Ya ese es el otro tipo de preguntas de que le ponemos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Se acuerdan? Esas son las WH questions. Aquí simplemente sí o no. ¿Ok? Porque sé que no estoy tomando no sé qué. O sea, no estoy tomando jugo. Más a veces si ni siquiera le ponemos comas, ¿verdad? No estoy tomando jugo, dice. ¿Ok?
Okay, le estoy preguntando a, por el agua, ¿verdad? O sea, es raro la respuesta cuando ustedes la responden así. Y lo que voy a tomar de ejemplo, se los voy a ir escribiendo en otro momentito. Si están correctas, no les voy a decir nada, ¿ok? Y voy a decir nada más el número de teléfono para que ustedes más o menos sepan cuál es el suyo. Vamos, entonces, con el simple present, ¿ok? Eso nos va a servir para ver cómo hacemos preguntas con WH question, porque es la misma forma de preguntar con el verbo to be. Que tuve que resetear todo, chicos, debido a que el internet ha estado, pero súper, súper malo, ¿ok? Así que vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está, esas son con WH questions, ¿ok? Pero vamos a hacer, miren, el que hicimos ayer era de negativo, ¿verdad? Negative. Ok. Negativo. Ahora veamos con preguntas. Esta misma, estos lo vamos a hacer en preguntas. ¿Ok? Me ayudan entonces a ver según el video que acaban de ver también. El present continuous, pero en forma de pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces? Todos me van a dar una preguntita, si, y pues de lo contrario me van a hacer tarea otra vez. Ok, present continuous o present progressive, pero en interrogative, ok. Así se puede decir interrogative. Interrogative or questions, ¿verdad? Ya sabe que es interrogativo. Es lo mismo que una pregunta. Ok, ¿cuál es la estructura que tanto hablamos siempre? Subject. Normalmente es así, ¿verdad? Un subject, el verbo, pero con pregunta, ¿qué es lo que cambiaba? Lo dijimos muchas veces ya. Lo intercambiamos primero el verbo. Primero el verbo, ajá. Y después entonces el sujeto. Es lo único que cambiamos, ¿ok? Para hacer preguntas. Entonces digo, am, is, o are. Y luego el sujeto. Are you, is your mother, are we. Are they o are your parents? Acuérdense que pueden intercambiar el sujeto. Y ahí dice, hey, am I working in San Salvador, guys? Les estoy preguntando, ¿ustedes creen que estoy trabajando en San Salvador? Am I working in San Salvador? No. ¿Qué piensan ustedes? Ok, tal vez no, pero am I working in my house? ¿O at home? ¿O from home? ¿Am I working from home? Yes. Yes, you are. You are, good job, good job. Home. Vaya, y ahí tenemos más preguntitas, ¿verdad? Lo vamos a dejar para mañana para terminar ya con la... el homework que tanto hemos mandado, ¿ok? Voy entonces con present continuous. Ah, esas creo que son lo que vimos ayer también, en presente continuo. Miren, de aquí mismo uno puede ir sacando las preguntas, ¿ve? We are not participating in class. ¿Cómo quedaría en pregunta? Are we? Sí, si fuera negativo también podría decir aren't we, are not we, aren't we.
¿Ok? Pero para que no nos compliquemos, simplemente hagamos preguntitas regulares, no preguntas en negativo, ¿verdad? Porque también, hey, ¿por qué es que no estás trabajando? ¿Por qué es que no estás estudiando? ¿Ok? Sí se puede decir también ahí, dice, why aren't you? La misma estructura, ¿ok? Pero si no es, why are we participating in class? Solo le damos vuelta. Ahora voy a... voy a abrirle the word. Word. Aquí es que estos son los que me mandaron ustedes y que por favor, ¿verdad? Les pedí que los corrigieran. Así que ya los corrigieron. Esto de ahorita ya voy a hacer borrón y cuenta nueva, ¿ok? Como que nada pasó. ¿Ok? Porque sí, la mayoría de ellas me preguntaron como en simple present, ¿verdad? O sea, simple present, pero con los otros verbos ocupando do, ¿verdad? Y no hemos visto todavía esos temas. ¿Ok? Vaya. Voy a comenzar con el teléfono. Que termina en 9472. ¿Ok? What is your favorite food? My favorite food is chicken. Perfecta. What is your pet? My pet is a dog. What is your favorite football team? My favorite food team is Real Madrid. Your cousins are handsome. Oigan esta. Ustedes me ayudan, chicos. Your cousins are handsome. ¿Eso es pregunta o es respuesta? Respuesta. Respuesta. ¿Cómo se hace la pregunta? Are you cousin? ¿Sos tú, mi primo? Are you cousin? Sí, sería your, ¿verdad? No you. Okay, your, acuérdense. Son tus. Entonces, el sujeto es your cousins, lo paso después de are, ¿sí? Are your cousins handsome? Acuérdense, esa misma estructura es la que ocupamos, es la misma estructura que ocupamos para present continuous. Por ejemplo, are your cousins, les mandé un video, chicos, de cuáles verbos no se ocupan en presente continuo necesariamente. No sé si lo pudieron ver, yo sé que estaba en inglés, pero les dice verbos específicos que no necesitan ir en ing. Entonces, esa sería la primera corrección, ¿verdad? ¿Verdad? 9472. Ok, de ahí. Your cousins are serious. La misma pregunta prácticamente, ¿verdad? Solo le cambió el handsome por serious, pero igual, otra vez me puso your cousins are, no are your cousins. Y si es pregunta, no es así. ¿Ok? Tomen nota. Your cousins are home, dice. La misma pregunta, guys. Esta sí que fue como que copy-paste, solo le cambiaron un complemento, ¿verdad? Y la misma pregunta, your cousins are, en lugar de are your cousins. It is your t-shirt, dice esta, miren. ¿Qué le cambio, chicos? It is your t-shirt. Obviamente está contactada. It's your t-shirt. ¿Qué le cambiarían ustedes para hacer la pregunta? Yo le digo, it's your t-shirt. No, estoy preguntando, estoy afirmando.
Ah, es tu camisa. Ay, gracias, me la regalaron. Ajá. Is it? Yep. Ajá. Is your? Is it? Muy bien. Is it your t-shirt? Ok. Y vamos a ver, ¿con quién sigo, guys? T-shirt. The other homework. Este es de la... Las demás que no se las digo porque son las mismas preguntas, ¿verdad? Así que no voy a poner las 10 preguntas si casi son las mismas. Solo lo que cambió es esto, ¿verdad? Ya sabemos que para preguntar le damos bueno. Así que, porfa, tomen nota. Mi tarea dice, ah, ok, este es del número 5296. And this is the one. Vamos a ver qué es lo que hay, si hay alguna para corregir. Why are they on the beach? Why? No le pregunta sí o no. Entonces la respuesta sería... Because they are on vacations, porque están de vacaciones, ¿ok? Pero me dicen, no, they are not. Ah, pero yo les dije, eso sí, que fueran en negativa las respuestas, así que tienen razón. Está buena porque eso les pedía también, ¿ok? When are you at school? No, I am not school. Where are we on the boat? Where are we on the boat? Miren esta pregunta. Where are you? Yo sí les mandé una que no es correcta. Le puse, where are you in the United States? Creo que le puse y estaba mala, ¿ok? Esa estaba malísima, ¿ok? Pero la tenía que decir, where are you from? ¿Ok? O are you in the United States? Cualquiera de las dos podía ser. Entonces aquí, where are you? From. Where are you from? O where are you? Solamente, ¿dónde estás? Right? Where are you? Porque dice on the boat. Ok, tal vez quería preguntarle en qué parte del bote está, vea. Ok, si no, are you on the boat? ¿Estás en el bote? Sí. Eso sería, o where are you? Ok, cualquiera de las dos. The next... Who is sad? I'm not sad. Is she ugly? No, she's not ugly. Are we champions? Yes, we are champions. So no, yo, muy bien. Las respuestas están súper bien. Is Anna your sister? Are there my friends? Súper. Ahí le pongo un 9.5. Súper. Ok. Turno B también. Aquí vamos con el otro número. Ay, ustedes ya saben, ¿verdad? El otro número de E es el 9382. Y esta dice así. Vamos a ver cuáles tiene bien y cuáles no. Who is between Mary and Luis? Maria is the one in between. What is your shoe size? Oh, shoe. Ajá, your shoe size. Ahí lo puso mal, pero my shoe size is 9, ¿ok? O podría decir, mire qué buena pregunta, guys. No es que la estoy corrigiendo, sino que para ponérsela de ejemplo, porque es muy buena, ¿ok? What is your shoes? Le faltó la S nada más. Mosquitos. My shoes apostrophe size. Okay. Ah, my shoe size is, como es plural, ¿verdad? Sería así. Nice. The next is, when is your graduation? Monday. Se dice on Monday, así. On Monday. Ya vamos a ver. O ustedes lo verán en otras secciones. Cuando ocupar in o on. On Monday at 2 p.m. Cuando decimos la hora, decimos at. ¿Ok? What is your favorite color?
What is the president of Brazil? What's your marital status? What's your favorite TV show? And what's the plan now? Good job. High five, super. Aquí le pongo el 10. Okay, perfect. Nice questions. Okay, hello, dice mi el compañero, compañera, 3, 3, 4, 2, 4. Says, what's the time? Very good. How are you? I'm very well. How old are you? I'm 21 years old. Where are you from? Where are you? I'm at home. Where are you from? I'm from El Salvador. What are you doing? I'm playing football. Ahí se me adelantó con las ING's, pero perfectas, ¿ok? También está ocupando el verbo to be, pero también está ocupando el verbo con ING, ¿ok? And then, what are you doing? I'm playing football. Where do your parents live? Aquí sí me ocupó, do your parents live? Esa no cuenta como simple present, porque no lleva el verbo to be, sino que ve, where do your parents live? ¿A dónde está el verbo to be? No lleva en ningún momento, ¿verdad? Verbo to be tiene que ir am, is o are, aunque sea en contracción. Así que esa no vale. 9. The blouse. Whose blouse is this? Miren hasta el mismo ejemplo que vimos ayer. ¿De quién es esta blusa? ¿Ok? And then, where are you going to travel? Esta hasta se me adelantó porque me puso en futuro. Me puso, I will travel to Colombia. Así que, por no seguir instrucciones, me puso futuro y me puso present continuous, le pondría un 8. Ok, pero perfectas, perfectas. La verdad que no tuve ningún error, guys. Aquí mejor lo borro, porque ese número no tuvo nada. Solo que me puso en presente continuo. Se adelantó de tema. Ok, el siguiente. Are you a doctor? No, I'm not. Are you from Puerto Rico? No. Este es el número 2285, all right? 2285. I'm not. Is your favorite sport tennis? No, it's not. La número 3 hay que chequearla porque no está completa. Le faltó is. Is your favorite sport tennis? O sería, ajá, no es your favorite sport is tennis. El is va antes, siempre lo que dijimos, ¿verdad? Ahí cambia. Ok, is your favorite sport tennis. Next. No, it's not. Is this is your house? Me ponen acá. ¿Cómo se dice, guys? This is your house. Dice. No estoy afirmando. Yo quiero preguntar. Lo mismo. Como les digo, si seguimos con estos errores, en presente continuo vamos a confundirnos más porque ya tenemos que meterle otro verbo, ¿ok? ¿Cómo se hace la pregunta? Is. Otra vez, ¿verdad? Lo mismo. Tienen que cambiarlo, ¿ok? Is this. Are they speak English? Are they English? Tal vez, ¿verdad? Que si ellos son ingleses, pero are they speak English? Ahí está. Are y speak. No tiene lógica. ¿Ok? ¿Son ellos hablar inglés? ¿Son ellos hablan inglés? No, ¿son o hablan inglés? Y ahí no sería are, sería do. Y no estamos viendo ese tema. Are you 10-year-old? He is happy. Is he happy? Y your brothers are big. Are your brothers big? Lo mismo de siempre, así que no voy a seguir con la misma cosa, porque ya sabemos eso. Por último, los que me mandaron los puntitos, solo me falta, what is this? It's a dog. Who is? Este es 6422. Ok. Vamos a ver. Number two, who's your sister? Who are they? How are they? Where is the car? The car is in the house. Are you have a pet? Ahí no, ¿verdad? Are, you, y have. Ok, ¿cuál es el verbo ahí? Are, you, have. No, sería, do you have a pet? Y todavía no hemos visto eso, insisto. O si no, are you a pet? ¿Eres tú una mascota? Are you a pet? ¿Verdad? Así sería lo que usted está poniendo.
¿Ok? Porque no, el verbo have no lo hemos visto tampoco. ¿Ok? Are you a pet? Yes, I am a pet. ¿Ok? Pero es que los perritos dicen wow, wow. Ellos dicen que sí, ellos son. ¿Ok? O el gatito también es un pet. Where are your shoes? Are these your accessories? Is this your TV? Is he crazy? When is the party? Los demás están muy bien, ¿ok? Así que solo tomo la asistencia. Y mañana, porfa, recuérdenme. Mañana a las 2, 1 y 58 comenzamos la clase, ¿ok? Bueno, 1 y 59 porque voy a terminar la clase en un minutito para no hacer esperar a mis otros alumnos, ¿ok? Porque necesito pasar la asistencia. Y creo que borré todo. Vamos a ver. Sí, todo borré porque tuve que resetear la computer, guys, debido a problemas de internet. Okay, pero aquí la tengo en la en el historial. Contenta, pero hola. No los encuentro. Somos 11. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Lo bueno que casi todos estamos. Solo me falta quizás uno o dos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Lista de asistencia. Vaya, hoy sí. Tararam, tararam. Brian, Carlos Steven, Jacqueline, Genaro, Gualberto, Juan Carlos. Yes, right? Ahí está. Ok. Kenia. Yes. Jamilet. No, right? No. Maricruz, yes. Maricela, yes. Nilson Balbino, ahí está también. Ed Omar Ernesto también. Y finalmente Víctor. Perfect, guys. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, ¿ok? Estudien, por favor, aprendan los verbos. Nos vemos mañana. Bye, bye.